En este video super mega especial, veremos cerca de 200 manos del Grapac de Poppy Playtime, enumeradas y totalmente en orden, siendo otra lista extravagante de este juego. ¿Quiénes serán todas estas manos? Es momento de saberlo. Tenemos la mano roja, que ya muchos conocemos, siendo la primera mano que aparece en el juego. Esta es la mano azul, esta serviría para abrir puertas secretas. Esta es la mano verde, siendo capaz de recargarse con energía eléctrica. Vemos la mano morada, esta serviría para saltar ciertas distancias en el capítulo 3 del juego. Vemos la mano de color naranja en su forma de disparo, esta es capaz de disparar 5 bengalas consecutivas. Vemos la mano amarilla, una mano que supuestamente aparecería en la parte 4 del juego. Esta es la mano celeste, una mano que es capaz de lanzar un golpe poderoso. Vemos la mano celeste reforzada, esta tendría más poder que la anterior. Vemos la mano prototipo original, a partir de este diseño se crearían todas las manos existentes del Grapac. Vemos la mano naranja original, como su nombre indica, esta sería la primera mano naranja. Vemos la mano rosada, esta sería una mano muy delicada. Vemos la mano del amor, a partir de la mano rosada nacería esta mano, que es capaz de apaciguar algunos monstruos de la empresa. Vemos la mano rosada recargada, al estar repotenciada, es capaz de apaciguar a monstruos más grandes. Vemos la mano de garra amarilla, esta puede lanzar ciertos golpes poderosos a algunos monstruos. Tenemos la mano azul modo disparadora, esta puede lanzar un láser no tan fuerte. Vemos la mano de luz, es una mano celeste, más repotenciada que antes, capaz de emitir ondas de luz detalladas. Vemos la mano humana, siendo una mano creado a modo de broma. Vemos la mano de Huggy Wuggy, teniendo los poderes de este muñeco de la empresa. La mano Kissimissi sería lo mismo que la anterior. La mano de peluche, es una mano muy débil, de la empresa Playtime, hecho de felpa. Vemos la mano vieja, esta sería una mano legendaria y de color rojo, siendo posiblemente la primera mano creada. Vemos la mano tijeras, como su nombre indica, es capaz de cortar casi cualquier cosa, como el metal. Vemos la mano morada original, esta sería la mano de este color, pero sin la repotenciación. Vemos la mano de galleta, siendo otra mano creado a modo de broma, esta mano sería comestible. Vemos la mano garra roja, teniendo cierto poder a la hora de golpear a sus rivales. Vemos la mano blanda, como su nombre indica, tendría una textura muy débil y blanda. Vemos la mano roja, tiradora, esta es capaz de lanzar objetos hacia los monstruos con cierta potencia. Vemos la mano invisible, como su nombre indica, esta mano es transparente y es capaz de desaparecer por completo. Vemos la mano ilusión, se dice que en realidad esta mano no existe. Esta es la mano de juguete, siendo hecho de plástico. Esta es la mano cúbica, teniendo las texturas de Minecraft. Vemos la mano de humo rojo, este es capaz de emitir un humo rojo, al igual que el poder de Catnap. Vemos la mano cronómetro, este es capaz de contar el tiempo, siendo muy útil para algunas misiones para el jugador. Vemos la mano cupido, esta sería la mano rosada, muy repotenciada. Esta puede lanzar luces en forma de corazones que enamoran por un tiempo a grandes monstruos. Vemos la mano roja pintada, esta sería una mano simple de plástico, pintado con témpera. Vemos la mano de Bobby Virgil, teniendo los poderes de este Smiley Critter. Vemos la mano de Bubba Bubba Fan. Esta es la mano de Crafticorn, teniendo los poderes de esta criatura sonriente. Esta es la mano de Hoppy Hopchuck. Vemos la mano de Kicking Chicken. Esta es la mano de Dog Day. Esta es la mano de Huggy Wuggy, teniendo varios aspectos y poderes de este primer monstruo de la empresa. Vemos la mano especial de Daddy Longlegs. Este es capaz de estirar sus dedos, como este mismo personaje. Vemos la mano de Mommy Longlegs. También es capaz de estirarse los dedos. Vemos la mano de Catnap, poseyendo gran parte de su fuerza. Vemos la mano de Super Catnap, siendo más fuerte que la anterior. Vemos la mano de mantenimiento. Esta mano es capaz de reparar las manos anteriores. Esta es la mano Frozen. Sería la primera mano en congelar levemente a algunos mutantes. Vemos la mano de levitación, siendo capaz de hacer al jugador levitar por un tiempo. Esta es la mano de puño rojo, y como su nombre indica, lanzaría un fuerte puño.
Esta es la mano defensiva, siendo capaz de defender al jugador de grandes ataques de algunos monstruos. Vemos la mano gris, siendo considerada como algo legendaria. Esta mano estaría hecha de un metal muy extraño. Vemos la mano guante. Esta mano estaría rodeado de un cuero muy fuerte. Vemos la mano de hielo. Esta es capaz de lanzar bolas de hielo, capaz de congelar fuertemente a varios monstruos. Vemos la mano verde recargada. Esta es una mano verde que intenta controlar un gran poder eléctrico. Vemos la mano verde con disparo eléctrico. Esta es capaz de lanzar una bola de energía muy potente y eléctrico. Vemos la mano verde Tesla. Esto fue por mucho tiempo la mejor mano entre todas las manos verdes, siendo capaz de lanzar 3 rayos eléctricos fulminantes. Vemos la mano de color cian, lanzando una electricidad de este mismo color. Vemos la mano esqueleto. Se dice que sería una mano de un trabajador que ya habría pasado a mejor vida. Esta es la mano reciclable. Esta sería una mano hecha por el jugador para seguir sobreviviendo a la empresa Playtime. Vemos la mano buscador de información. Esta mano es capaz de tener acceso a internet para averiguar algunos detalles de la empresa. Vemos la mano graffiti. Esta sería una mano simple roja, lleno de grafitis. Vemos la mano hot. Esta mano se caracteriza por siempre andar con altas temperaturas. Vemos la mano Kicks. Esta es una mano simple verde, teniendo varias figuritas de algunos personajes icónicos de la empresa Playtime. Vemos la mano lanzador de energías. Esta es una mano roja repotenciada, capaz de lanzar pequeñas esferas de poder. Vemos la mano roja musical. Esta mano es capaz de reproducir algunas músicas de la empresa. Vemos la mano Candy. Esta mano estaría realizado con caramelos, siendo muy débil. Vemos la mano verde clara. Esta mano se especializa en paralizar a los juguetes. Vemos la mano gamer. Esta es una mano blanca que fue especialmente realizada como un mando para alguna consola futura de Poppy Playtime. Vemos la mano garra roca. Esta mano es una mezcla de piedra y rocas preciosas, teniendo cierto poder de fuerza. Vemos la mano plateada. Esta es una mano gris, repotenciada. Su metal sería más fuerte que antes. Vemos la mano Coca-Cola. Esta es una mano sponsor de esta bebida con la empresa Playtime. Vemos la mano Pepsi-Cola, siendo lo mismo que la anterior. Vemos la mano Spider. Esta mano intenta simular los poderes del hombre araña, siendo capaz de lanzar telas de araña con las cuales el jugador es capaz de trepar. Vemos la mano super amarilla. Es una mano amarilla repotenciada, capaz de crear ondas magnéticas que se pegaría a los metales. Vemos a la mano super azul, siendo la mano azul repotenciada. Esta es capaz de atraer los plásticos hacia él. Vemos la mano de regalo. Esta es una mano de broma que fue envuelto en forma de regalo. Vemos la mano lanza. Como su nombre indica, es capaz de lanzar un arpón con la cual el jugador es capaz de treparse grandes distancias. Vemos la mano de planta. Esta es una mano antigua que de alguna forma le crecieron varias plantas. Vemos la mano de la suerte, siendo una mano de las más buscadas en la empresa. Se dice que fue creado por el CEO de la empresa y le brinda al jugador una gran suerte. Vemos la mano de fuegos artificiales. Esta es capaz de lanzar pirotecnia, dañando a varios monstruos. Vemos la mano disparadora de explosiones. Esta puede lanzar pequeñas bombas que explotan en los juguetes. Vemos la mano disparo remolino de fuego. Esta es una mano amarilla que literal dispara una onda expansiva de fuego que se extiende por todos lados. Vemos la mano disparadora de agua. Esta puede lanzar un fuerte chorro de agua, siendo muy potente para los monstruos eléctricos. Vemos la mano de pinturas. Esta puede lanzar pinturas de varios colores que dejarían ciegos a algunos monstruos. Vemos la mano ajedrez. Esta es una mano especial para jugar el juego de ajedrez con los monstruos mutantes. Vemos la mano de ácido, siendo capaz de expulsar bastante ácido por sus dedos, capaz de derretir algunos juguetes. Vemos la mano de robot. Esta es la primera mano creada con tecnología, capaz de repararse a sí mismo y de ser actualizado, mejorando su poder. Vemos la mano de tentáculos. Sus dedos son capaces de estirarse. Vemos la mano teletransportadora. Esta mano brinda al jugador teletransportarse pequeñas distancias. Vemos la mano de tigre. Esta mano es capaz de lanzar una fuerte palma poderosa para algunos monstruos.
Vemos la mano parlante de juguete. Esta es capaz de reproducir música dañina para algunos juguetes. Esta es una mano eléctrica. No sería tan poderosa como la mano verde, solo destruyendo a pequeños juguetes. Vemos la mano de militar. Esta mano se especializa en agarrar fuertemente a los juguetes. Vemos otra mano de auriculares. Esta mano es repotenciada para dañar a los juguetes más grandes. Vemos la mano de mira. Esta mano es capaz de fijar un monstruo y jamás fallar su ataque. Vemos la mano Rainbow. Esta mano es bastante colorida, teniendo algunos poderes de las manos principales. Vemos la mano Roca. Como su nombre indica, estaría realizado de solo roca, teniendo gran potencia de ataque. Vemos la mano Esponja. Esta mano es capaz de absorber agua, siendo muy útil en el acuario de la empresa. Vemos la mano Flash. Esta mano es capaz de hacer al jugador un poco más rápido, haciéndolo correr grandes velocidades. Vemos la mano Sleep. Es capaz de lanzar dardos de sueño para los juguetes más grandes, haciéndolos dormir. Vemos la mano Magnética. Esta mano repotenciada puede pegarse a los metales de manera agresiva, haciendo que el jugador, con una buena estrategia, es capaz de golpear fuertemente a los juguetes. Vemos la mano Dorada, siendo una mano muy extraña y legendaria. Esta mano estaría hecho de oro puro, dándole un fuerte golpe a los juguetes. Vemos la mano Super Dorada. Esta mano es la anterior, pero repotenciada con electricidad, mejorando su ataque. Vemos la mano Golden. Esta mano tendría varios quilates, siendo altamente muy pesado. Vemos la mano de Rubí, estando realizado con esta misma piedra preciosa. Vemos la mano Gravitacional. Esta mano hace que el jugador literal vuele por mucho tiempo en el aire. Esta es la mano Recargadora. Esta mano es capaz de absorber grandes cantidades de energía eléctrica para mejorar el poder de las demás manos. Vemos la mano de puma. Esta mano es caracterizada por tener texturas de un puma y es capaz de pegarse a casi cualquier objeto. Vemos una mano muy extraña, también llamado mano prototipo. Se dice que solo tiene un solo uso y es capaz de aniquilar a cualquier monstruo al instante. Vemos la mano Pony, siendo una mano realizada a modo de broma. Vemos una mano de prototipo real. Esta se asemeja a la mano del prototipo, o también llamado Experimento 1006. Vemos la mano Oscura. Esta mano es otra mano legendaria y se dice que es capaz de sacar el alma de los juguetes más pequeños. Vemos la mano Super Musical. Esta mano brindaría música, haciendo bailar a varios juguetes, distrayéndolos totalmente. Vemos la mano de Naranja de Fuego. Esta mano literal es capaz de lanzar fuego a grandes proporciones. Vemos la mano de Fuego Clásica. Esta mano es capaz de dominar totalmente el elemento del fuego, siendo muy útil y de las más poderosas de la empresa. Esta es la mano de Brújula. Esta mano permite al jugador a que nunca se pierda en las profundidades de la empresa. Vemos la mano de Pilas. Esta mano solo funciona con dos pilas y es capaz de lanzar una energía eléctrica muy curiosa. Vemos la mano Amarilla. Esta es una mano rústica creada por el jugador cuando se queda sin su Grappack. Vemos la mano del Super Prototipo, siendo la mano del Experimento 1006 repotenciado. Vemos la mano Gris Disparadora. Esta es capaz de lanzar un humo que dejaría ciego a todos. Vemos la mano Amarilla Antigua, siendo de las primeras manos en ser creadas. Vemos la mano Lego. Esta mano es capaz de lanzar cubos de Lego que hacen que los juguetes se tropiecen con estas. Vemos la mano Oscura Potenciada. Esta mano es capaz de lanzar una energía oscura que produciría pesadillas más potentes que el humo rojo. Vemos la mano Dash. Esta mano permite al jugador hacer un dash consecutivamente, elevando su velocidad. Vemos la mano de manos. Esta mano tiene en cada dedo 5 dedos, que le brindan una gran fuerza de agarre. Vemos la mano de puño repotenciado. Esta se especializa en lanzar un fuerte puño, siendo capaz de hacer un duro golpe a los juguetes más poderosos. Vemos la mano blanca de parlante. Es capaz de reproducir una música potente, capaz de paralizar al juguete. Vemos la mano armada. Esta mano está realizada con varias partes de diferentes manos, mejorando su esencia. Vemos la mano amarilla, pero en su forma recargable. Esta se especializa en lanzar una electricidad de este mismo color. Vemos la mano azul potenciada. Esta es capaz de lanzar luces fuertes en forma de estrellas.
Vemos la mano Dark. Esta mano es capaz de emitir un calor muy intenso. Vemos la mano de madera. Esta mano estaría realizado con este material de madera, siendo creado por el jugador. Vemos la mano del futuro. Esta mano tendría texturas futurísticas, lanzando bengalas que parecen venir de otras dimensiones. Vemos la mano supertóxica. Esta es una mano morada que se especializa en lanzar toxinas muy potentes. Vemos la mano de supersalto. Esta mano le brinda al jugador dar un supersalto, siendo muy útil para regresar a pisos superiores. Vemos la mano radar. Esta mano es capaz de localizar cualquier monstruo a su alcance. Vemos la mano de señal. Esta mano lanza conos de señal con ráfagas de electricidad. Vemos la mano de robot metal. Esta es una mano mejorada de la anterior mencionada. Vemos la mano celeste agua. Esta domina completamente el elemento de agua, como si fuese magia. Vemos la mano amarilla paralizadora. Paraliza cualquier juguete, así sea muy poderoso. Vemos la mano blanca. Esta se especializa en lanzar una esfera de color blanco que pulveriza las partes que toca. Vemos la mano cámara. Esta tiene en su interior una cámara especial que graba cualquier cosa, siendo muy útil para algunas misiones. Vemos la mano de roca. Esta mano está hecha de una piedra muy dura que puede dar fuertes golpes a sus adversarios. Vemos la mano verde 2.0. Esta mano es capaz de emitir fuertes electricidades que dejarían sin luz a un piso entero. Esta es la mano taladradora. Como su nombre indica, es capaz de taladrear casi cualquier cosa. Vemos otra mano tóxica. En esta ocasión, esta mano es capaz de emitir varias toxinas a la vez. Vemos la mano rey. Esta mano lanza un láser poderoso. Vemos la mano de aire. Esta permite al jugador lanzar una gran ráfaga de aire muy potente. Vemos la mano TNT. Como su nombre indica, es capaz de lanzar bombas con gran potencia de ataque. Vemos la mano venenosa. Esta es otra de las manos más que se dedican al veneno, pero en esta ocasión puede llegar a afectar a los monstruos más fuertes. Esta es la mano ametralladora. En su dedo tiene una pequeña ametralladora realmente muy potente. Vemos la mano de hielo. Esta domina completamente el elemento de hielo, congelando a cualquier monstruo en su camino. Vemos la mano doble azul eléctrico. Esta es capaz de lanzar una electricidad azul con una onda expansiva muy potente. Vemos la mano blanca plasmática. Como su nombre indica, es capaz de lanzar una esfera plasmática que explota al enemigo. Vemos la mano del dinero. De alguna forma extraña, esta mano atraería las riquezas y el dinero. Vemos la mano espejo, siendo capaz de evadir casi cualquier ataque de algún monstruo. Vemos la mano doble. Esta se encarga de lanzar el fuego y el agua a la vez, y también teniendo poderes de viento. Vemos la mano amarilla eléctrica. Esta es una mano potenciada, siendo por mucho tiempo la mano eléctrica más fuerte. Vemos la mano telaraña. Ahora lanzaría una telaraña muy potente, con varias técnicas formidables. Vemos la mano super musical. En esta ocasión, lanzaría un láser musical capaz de aplastar a casi cualquier mutante. Vemos la mano de lava. Como su nombre indica, lanzaría lava, siendo altamente muy peligrosa y formidable para los monstruos. Vemos la mano de superhielo. Esta es la mano definitiva que domina por completo el elemento del hielo. Vemos la mano poderosa. Se dice que esta mano puede tener a la vez 5 habilidades de diferentes manos anteriores. Vemos la mano glitch. Esta mano es capaz de hackear a las demás manos y también la mente de los mutantes, siendo una mano muy peligrosa. Esta es la mano doble, hecho de lava y agua. Esta mano es sumamente poderosa. Cuando se usan estas dos manos a la vez, es capaz de crear un humo invasivo. Vemos la mano de super lava. Esta mano sería la mano definitiva que domina el elemento de la lava. Literal, el jugador ahora es capaz de lanzar lava quemando a cualquier monstruo. Vemos la mano de alas. Esta mano le permite al jugador volar por todos los cielos. Esta mano hace que el jugador escape de la fábrica. Vemos la mano desactivador de poderes. Esta mano desactiva cualquier monstruo y cualquier mano peligrosa, siendo muy rota. Vemos la mano mortal. Esta mano es capaz de absorber todas las almas de los juguetes que toca. Esta mano aparece al final del juego, haciendo destruir, al fin, a cualquier mutante.
Vemos la mano súper recargada. Esta mano la vimos en el capítulo 3 de Poppy Playtime, y siendo hasta el momento una de las manos más poderosas. Vemos la mano Skull. Esta mano hace que automáticamente cualquier monstruo no ataque al jugador, siendo tal vez la mano definitiva. Vemos la mano galáctica. Esta mano lanzaría esferas de energía capaces de destruir toda la fábrica de juguetes. Y vemos la mano multiversal. Esta mano es capaz de lanzar galaxias, universos y multiversos, siendo la mano más poderosa de todo Poppy Playtime. Y estos fueron, amiguitos, todas las 200 manos del juego de Poppy Playtime, enumeradas exactamente. Y si no me crees, cuéntalo tú mismo. En fin, amiguitos, toca la triste despedida. Por favor, suscríbanse a este canal, dejen su like, dejen abajo su comentario. Yo les doy corazones. Y compartan este video con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, novio, novia, papá, mamá, abuelo, abuela, ex, esposo, esposa, quien sea. Vuélvete miembro honorario y toca la triste despedida. Adiós para siempre de adiós para siempre, gente de internet, que posiblemente jamás conozca en mi alegre vida de job genérico, que solo hago niveles de poder para este canal. Pero bueno, adiós, nos vemos, cuídense, un abrazo a la distancia y no sean malvados. Adiós para siempre, bye.